y vamos a presionar el botón Clean. Y este será nuestro display. Bueno amigos, pues aquí ya estamos listos para desayunar. Aquí tenemos un huevito con chorizo que vamos a hacer. Aquí le voy a dar la vuelta, acompáñenme. Miren qué doradito está quedando. Pero también amigos, tenemos aquí nuestra cafetera lista. Ya tiene el café y el agua adentro. Pero noté que al darle iniciar, nos está saliendo el mensaje de clean. Quiere decir que ya tiene varios días así, me lo ha estado avisando. Así es de que tenemos que hacer que ese mensaje desaparezca. También tenemos aquí en el horno un pedacito de pan que ya va a desaparecer al ratito con el cafecito que vamos a hacer. Y pues los invito a desayunar. Así es de que comencemos con el video, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por darle click a este video. El día de hoy, bueno, pues de oficialmente haber roto el ayuno del día de hoy, pues nos encontramos con este mensaje que ya teníamos en la cafetera varios días atrás, avisándonos, dándonos señales de que necesitábamos hacerle la limpieza y hacerle el reset a la notificación del clean en la pantalla. Bueno, pues es muy sencillo, amigos. Si no contamos con estas pastillas para hacer la descalcificación recomendada por el fabricante, podemos utilizar una opción alternativa, pero igualmente de efectiva, utilizando agua y vinagre de manzana, apple cider vinegar o cualquier tipo de vinagre que tenga, ya sea blanco, de manzana. Así es de que vamos a limpiar la cafetera. Yo todavía la tengo con el café que utilizamos. Vamos a limpiarla. Este café que nos ha sobrado, obviamente no lo vamos a tirar, lo vamos a poner en un termo. Ahí está. Y vamos a enjuagar todo, amigos. Muy bien, amigos, pues ahora vamos a llenar nuestra jarra de la cafetera hasta la marca número 10 con agua natural. Pueden usar agua del grifo, aquí está, y el resto vamos a usar el vinagre que tengamos a la mano. Ahí está, y lo vamos a poner en el tanque, amigos. Vamos a presionar el botón de clean y le vamos a decir que inicie ahora. Ahí está. Y pues vamos a ver cómo empieza este disquito como a caminar. Y va a empezar a hacer su ciclo de descalcificación, amigos. Vamos a ver cuánto demora. Bien amigos, pues aquí ha terminado el ciclo de la limpieza. El símbolo clean en la siguiente colada ya no debería de aparecer, pero ahorita esta agua caliente con el vinagre tiene aquí todos los metales de la resistencia, y aquí en la canasta pudiéramos observar algunos residuos en dado caso de que los hubiera, pero vemos que no hay absolutamente nada. Igualmente el depósito está bien limpio.
pues solamente es para el cuidado de tu máquina y pues para mejorar el sabor de tus cafés. Ahora vamos a hacer lo mismo, ya nada más vamos a hacer una colada normal. Aquí en este momento está activado el sabor intenso, vamos a ponerlo regular. Vamos a hacerlo con agua limpia, nada más para barrer el vinagre del sistema. Ahí están las 12 tazas y el filtro y la canasta hay que enjuagarlos igualmente. Listo amigos, está enjuagado. Así es amigos, pues aquí ya está trabajando la cafetera en óptimas condiciones. El mensaje de Clean ha desaparecido de la pantalla. La notificación ha quedado reseteada. Este modelo es el Savoy, pero puede funcionar para muchas cafeteras de la marca. Bueno amigos, pues mientras termina de barrer ese sabor de vinagre en el sistema, vamos a servirnos un poquito de café. Aquí que está todavía calientito en el termo. Así es amigos, muchas personas me estaban dejando aquí abajo en los comentarios que oprimían el botón de Clean y no se quitaba la leyenda. Es por eso amigos, hay que dejar que el programa corra para que en la memoria interna se haga el reset del mensaje. Yo te recomiendo que lo hagas. ¿Para qué? Para que cuides tu equipo y siempre tengas el mejor sabor en tus cafés. Recuerda suscribirte a mi canal en el botón que está aquí abajo que dice suscribir o subscribe para que formes parte de la comunidad internacional de Robert Networks que creces día con día y todo es gracias a ti. Un saludo a todos mis suscriptores y a todas las personas nuevas que han llegado a este canal. Ya sé que está haciendo calor, pero en la costa toman café negro caliente para bajarse el calor. Háganlo pues amigos, cuídense mucho. Hasta pronto, los veo en el siguiente video. Bye, bye.